en Familia, el programa que le trae información y recursos a nuestra comunidad latina. En el día de hoy tenemos un programa muy bonito y muy motivador para nuestra comunidad latina, porque vamos a hablar de cómo nosotros como comunidad podemos avanzar. Y para ello tenemos a una persona que ha roto muchos retos y que ha avanzado mucho, y es una miembro de nuestra comunidad muy querida, y es Sheila Rojas. Sheila, bienvenida. Muchas gracias, y gracias a los amigos y amigas que nos ven en televisión. Gracias, Sheila. Vamos a hablar entonces sobre nuestra comunidad latina, la familia como la base más importante de nuestra comunidad, y como individuos también, cómo podemos nosotros avanzar, desarrollarnos. Entonces, para hablar un poco y empezar la conversación, ¿cómo describirías tú a nuestra comunidad latina? Claro que sí. Ciertamente debo empezar diciendo que yo me siento muy orgullosa de mi origen latino. Yo nací en Costa Rica, viví en Costa Rica hasta los 29 años, y de ahí emigré a los Estados Unidos, a Minnesota, por cuestiones de carrera y de estudio. Así es que desde que llegué a este país, empecé a descubrir cuál puede ser el aporte de las personas latinas de nuestra comunidad a este país, a los Estados Unidos. Y ciertamente existen muchas fortalezas, muchas virtudes que nuestra cultura puede dar. Una de ellas, como lo mencionas, es el valor familiar, el valor de la familia, la unidad, el creer que la familia es importante, y no solo la familia nuclear, sino también la consideración de parientes un poco más lejanos, como son los abuelos, tíos, incluso los padrinos, algo que en México se llama la comadre, el compadre, que son los padrinos de niños, que al final cumplen un rol muy importante. Sí, bueno, es importante cuando estamos hablando de la comunidad latina, porque tenemos que definirla en el contexto de nuestra comunidad, la familia nuclear, por ejemplo. Aquí, como por ejemplo, cuando estás hablando de las escuelas o del trabajo, ¿hay permiso si es algo que pasó de emergencia con la familia nuclear? Correcto. Entonces el niño dice, pero mi abuelito, sí, mi abuelita, mis tíos. No, pero sí, es que no es ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos. Entonces, correcto, es importante que recordemos, ¿no? Cómo no, nosotros definimos a nuestra familia. Ciertamente. Y que son muy importantes, ya sean nuclear o lo que aquí le llaman extendida, que es en realidad nuestra familia más cercana. Cómo no, y yo creo que eso es una gran virtud de nuestra cultura y es un aporte a la sociedad de Estados Unidos. Correcto. Aparte de la familia como un valor importante de nuestra cultura, ¿qué otros valores, fortalezas o contribuciones tú ves de nuestra comunidad? Ciertamente, con las crisis financieras que desafortunadamente hemos pasado aquí en los Estados Unidos en los últimos años, una fortaleza y virtud de nuestra cultura salió a relucir. Como consejera clínica, yo la noté y me siento muy orgullosa de nuestros amigos y amigas latinas aquí en Minnesota, que pudieron demostrar el valor para continuar con mucho optimismo. Y considero que eso se debe al entrenamiento previo que hemos tenido en nuestros propios países de origen. Muchos de nosotros sabemos lo que es un terremoto, muchos de nosotros sabemos lo que es un huracán, crisis financieras, creo que todas las familias en Latinoamérica las han vivido. Crisis políticas, persecuciones políticas, guerrillas, muchas cosas que están pasando. Ciertamente. Desafortunadamente, como decimos, en nuestros países de Sudamérica y Centroamérica también, ¿no? Ciertamente, son hechos muy desafortunados, no es que estemos felices de que los hemos pasado, pero sin embargo, el haber pasado estos retos tan grandes nos ha hecho ser personas de una gran fortaleza y de lo que en psicología se llama en español resiliencia, que hace alusión a la palabra en inglés resilience, y es la capacidad de poder enfrentar retos grandes que aun cuando se vivan y son fuertes, podamos salir todavía más fortalecidos, aprendiendo la lección y con la convicción de que podemos salir adelante. Sí, hay un dicho que tenemos que decimos que nos caemos y nos volvemos a parar y seguimos caminando y corriendo. Ciertamente, ¿sí o no? Para atrás, ni solo el cangrejo. Exactamente. Sí. Bueno,
Aparte de reconocer que tenemos esas fortalezas y esos valores, también somos conscientes de que no somos una comunidad perfecta, que podemos avanzar en algunas áreas, ¿no? Entonces, ¿cuáles tú ves que son esas áreas en que nosotros podríamos aún avanzar más? ¿Cómo no? Creo que debido a que es una comunidad que puede ofrecer tanto, nosotros podemos seguir progresando, aprovechando las oportunidades en muchas áreas que la sociedad americana ofrece. Por ejemplo, el caso de los niños, de los jóvenes, una gran preocupación personal como consejera clínica y que visito en el pasado, visité muchas casas de familias latinas y tengo acceso a las vidas de ellos, es una preocupación es que muchas veces hay ciertas limitaciones que son emocionales en relación con el progreso. De pensar, bueno, realmente yo tengo la expectativa de que mi hijo ya a los 16, 17 años, 18, ingrese a la fuerza laboral. Y si terminó la escuela secundaria está bien, pero en realidad nosotros necesitamos de esos ingresos. Ciertamente, la situación financiera requiere de ayuda. Sin embargo, muchas veces eso es una gran barrera para que la comunidad latina siga avanzando a niveles altos académicamente, a niveles profesionales, a niveles, ¿por qué no?, de liderazgo en muchas esferas. Y nosotros somos una de las minorías que está creciendo en mayor medida en la sociedad americana. Se proyecta que para el 2030, alrededor de ese año, las personas de origen latino sean la minoría mayor en los Estados Unidos, la minoría de mayor cantidad de personas en los Estados Unidos. Correcto. Y entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos tener también representación en muchas esferas, en la esfera política, en el área académica, en el área de negocios, en el área médica, de salud. Y es en estas generaciones, está en las manos de ellos el poder tener esa representación en los años futuros, como padres de familia, como líderes de la comunidad, o consejeros, amigos, maestros. Podemos moldear estas generaciones, primero que todo, para que crean que sí pueden. Perfecto. Eso es, todo lo que estás diciendo es tan cierto, Sheila. Y una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hablamos, cuando hablamos de que somos la mayor, el grupo minoritario, por decirlo así, creciendo más rápidamente, eso no nos da necesariamente el que tiene más poder. Entonces, lo que nosotros como comunidad lo que queremos es no solamente ser la comunidad minoritaria, como se llama, que está creciendo más rápidamente, pero la que tiene también un poder de su voz, un poder de representación, como dices tú. Ahora, si nosotros necesitamos representación, necesitamos que nuestros jóvenes se eduquen, porque necesitamos maestros, como dicen, necesitamos médicos, necesitamos gente que nos esté representando en la Cámara de Representantes, allá en Washington también, como senadores, etcétera, porque necesitamos esa voz. Y claro, no nos podemos necesariamente decir, sí queremos hacer eso, pero ¿qué estamos haciendo para lograrlo, verdad? ¿Cómo no? Ahora, no quiere decir que nosotros como latinos no enfrentamos barreras que de pronto otras personas no puedan enfrentar, pero eso no debería ser la razón para quedarnos ahí sin seguirnos avanzando, ¿cierto? ¿Cómo no? Y los retos que como comunidad latina enfrentamos más bien deben ser trampolines, trampolines que nos impulsan. Si, por ejemplo, el niño necesita manejar dos idiomas, porque en su casa se habla español y en general afuera de su casa se habla inglés, es una gran fortaleza. ¿Amerita más esfuerzo? Claro, pero le da una fortaleza y una gran ganancia. Correctamente. Es como, por ejemplo, cuando el hijo mío, que ahora tiene 20, cuando él estaba pequeñito, todos sus amigos hablaban inglés y él casi no quería hablar el español en la casa porque eran, por supuesto, más difícil tener que hablar los dos idiomas. Entonces yo le decía, yo no hablo sino puro español en la casa. Entonces él se acostumbró y creció bilingüe y ahora me dice, mami, qué bueno que me insististe que hablara mis dos idiomas. Porque no solamente para poderse comunicar
con la familia que no habla inglés allá en Colombia o en otras partes, pero también porque, como dices tú, le abre las puertas a nivel laboral. Tienes una posición donde se necesita a alguien bilingüe, pues ahí está, muchas más oportunidades, ¿no? Claro que sí. Y como vamos a ser el grupo minoritario más grande de este país en unos cuantos años, pues ahí está. Y ahorita mismo el segundo idioma que se está hablando en este país es el español. ¿Sí? Ciertamente, ¿o no? Ciertamente. Y entonces, un punto importante en relación con esta conversación es, ¿cómo podemos hacer la diferencia? ¿Qué consejos puedo yo tomar para poder ayudar a este niño, a este joven, a esta jovencita, que tiene todo un mundo lleno de posibilidades y muchas oportunidades? Algo que me gusta comentar con las familias latinas es que tengan expectativas altas y muy positivas de sus niños. El discurso que usted maneja en su casa, lo que usted dice que ese niño puede llegar a ser, tiene un gran peso en lo que ese niño cree de sí mismo. Es lo que la gente llama autoestima a muchos, y la capacidad de pensar que sí puedo, sí puedo. Correctamente. Que desde niño, por favor, de acuerdo a las destrezas del niño, no todo el mundo tiene la destreza de pensar, de la intelectualidad sumamente desarrollada, pero tendrá otras destrezas, por ejemplo, las manuales. Todos sabemos que hay diferentes clases de inteligencia. Sin embargo, que usted, observando a su niño, pueda determinar cuáles son sus fortalezas y decirle, usted puede llegar a tener un título universitario y escuela posterior, usted puede llegar a tener su propio negocio en esta área, usted es excelente en el área física, puede llegar a ser un entrenador, puede, etcétera, etcétera. Descubrir las destrezas del niño y creer en él y comunicárselo. Porque no solo es el lenguaje verbal, es el lenguaje corporal, es lo que esperamos y el discurso que manejamos en nuestra casa. Y también es el lenguaje con las acciones, porque como dice el dicho, que las acciones valen más que las palabras, ¿no? Entonces, lo que los jóvenes vean que nosotros, ellos están haciendo con sus acciones, porque si uno le dice, ay niño, qué inteligente, pero tú estás tirándolo por allá, tú no les estás mandando el mensaje que en realidad él está siendo, sido valorado, apreciado, amado, ¿no? Hay otra cosa también con nuestra comunidad que me encanta que hablamos en el área de las expectativas altas. Se ha dicho, mucho pasa en las escuelas que, sobre todo en el pasado, ahora está un poco mejor, de que los niños que tienen, como por ejemplo, el inglés como segunda lengua, se les ha puesto ese estigma de que este niño tiene problemas del habla, o este niño es un niño de educación especial. Pues no, es un niño que tiene inglés como segunda lengua y por supuesto le va a costar más tiempo leer algo en inglés, le va a tocar más tiempo comprender algo que está en un segundo idioma. Entonces ya de ahí vienen las expectativas más bajas, ¿no? Entonces no, ya lo ponen en una parte, como en una categoría diferente, y el niño es un niño totalmente con muchas destrezas, que tiene toda la capacidad, pero que tiene por lo menos el inglés como segunda lengua. Ciertamente. Y como dices tú, lo que uno escuche desde pequeño lo internaliza. Si uno escucha con las palabras, las acciones, los gestos, de que uno es especial, que uno es importante, que uno sí puede, que uno está siendo valorado, que uno va a poder lograr muchas cosas, eso es lo que uno va a creer y eso es lo que uno va a seguir. Pero si uno escucha lo contrario, pues ahí se va a quedar, ¿sí o no? Sí, cómo no. Y en ese caso, entonces, yo motivo a los padres de familia o quienes estén cumpliendo esta figura de custodio en la vida del niño o niña, que sea el defensor de este niño, lo que en inglés se llama advocate, el defensor, el que lo impulsa, que quiero aclarar esto en la escuela y quiero entender bien por qué mi hijo sale unas horas a la semana a una clase diferenciada. Quiero entender bien, claro, y quiero llegar al fondo del asunto. ¿De verdad es una dificultad para aprender o es que en realidad él está acostumbrándose a manejar un idioma que no se habla en su casa? Así es que, por favor, yo insto a los padres de familia, fortalezcan la comunicación con la escuela. Sí. Las escuelas en Minnesota tienen intérpretes,
y una posición también, un trabajador o trabajadora que se llama de conexión con la escuela, que habla español. Así es que están los recursos y lo que se requiere es el tiempo y el interés de poder ir a las escuelas y averiguar y estar visitando y conocer por qué mi niño ocupa otros servicios. Y también cuando hablas de eso, Sheila, es importante porque a veces cuando tenemos y queremos alcanzar el apoyo y los recursos, lo debemos conseguir de una manera positiva. Entonces, por ejemplo, en el trabajo con las escuelas, no, ustedes en contra de nosotros. Cierto. Sino, no. El objetivo es el bienestar y el éxito de este niño. Y nosotros somos unos, estamos colaborando, estamos juntando fuerzas, yo como padre o como familia y usted como la escuela, para lograr ese objetivo. Entonces, ¿cómo trabajamos juntos para el bienestar de ese niño, no? Sí. Involucrarse, como dices tú, en las escuelas. Es como todo, ¿no? Como dice el dicho, la cara del santo hace milagros. Sí. Si usted lo ven allá en las escuelas que participan, que atienden las conferencias de padres y maestros, que hace trabajo voluntariado, sabemos que no hay tiempo disponible, que los padres tienen que trabajar, a veces dos y tres trabajos, pero aunque sea que se aparezca allá, cada vez que tienen las conferencias, que son una o dos veces por el año, ¿no? Que vayan a las actividades de las escuelas para que lo vean ahí y dicen, ah, usted es el padre, sí, yo soy el padre, la madre de eso. Y tengo esta pregunta para usted, ¿y cómo podemos hacer eso? ¿Sí o no? Excelente, muy importante. Sí. Ahora, con el área de las oportunidades, como dices tú, este país y aquí en Minnesota específicamente las oportunidades son inmensas si las alcanzamos, si tenemos acceso a ellas. Entonces, ¿cómo hacemos para tener acceso a esos recursos y enterarnos y alcanzar esos recursos? Cierto. Una de las dificultades que muchas de nuestras familias en la comunidad latina enfrentan son las limitaciones económicas, ciertamente. Y muchas veces el niño tiene una destreza, tiene un interés particular en un área, en el arte, en el deporte. Sin embargo, pensamos que el no poder financiar esa actividad es una limitación y ciertamente lo podría ser, es una realidad. Sin embargo, yo los motivo a que busquen recursos, investiguen. Hay muchos programas que ayudan al desarrollo de jóvenes aquí en Minnesota que cobran poco por tener acceso a las actividades o pueden ser gratis. ¿Y cómo nos enteramos de estos programas? De diversas formas, por ejemplo, pregunte a sus amigos, pregunte a sus vecinos, la escuela que generalmente tiene una trabajadora social o una consejera y ella los puede conectar con servicios que pueden estar al alcance de sus posibilidades. Igualmente, hay agencias de la comunidad que tienen listas de recursos, pueden llamar y decir, bueno, me puede dar un número de teléfono donde yo pueda conseguir un club de fútbol que sea gratis o que donde pueda uno pagar lo que uno pueda. Por ejemplo, Comunidades Latinas Unidas en Servicio es una agencia en la cual las recepcionistas han sido entrenadas para poder referir a las personas a los servicios que necesitan. Y hay muchas agencias y programas también, como dices tú, y no solamente para los jóvenes y los niños, sino también para los adultos, como por ejemplo, las escuelas tienen programas de desarrollo básico para los adultos, si lo traducimos al español, por ejemplo. También los barrios o los suburbios, los centros comunitarios tienen clases que son o muy, muy baratas o gratuitas dependiendo del ingreso de la familia. Entonces hay muchos recursos, muchas clases, ¿no? Clases inclusive para tener su diploma del bachillerato, del GED, como le dicen, ¿no? Clases de inglés, clases de computación, para los adultos, ¿no? Y actividades, como dices tú, para los recursos. Ahora, hablando de la universidad, porque estamos hablando de que los porcentajes de los niños y los jóvenes que están en las escuelas, muy pocos, están muy bajos. Están muy bajos los que atienden la escuela preescolar y los que se están graduando de la escuela secundaria también son muy bajos y yendo a la universidad también. Entonces, ¿qué tú recomiendas para que la comunidad aproveche los recursos en el área de educación? Ciertamente, y es un tema muy importante y de un interés personal en el trabajo que realizo con familias latinas. Los hábitos hacen
la diferencia. Es muy importante que incluso en la infancia temprana, a los 3, 4 años, los niños vean modelos de personas que se esfuerzan. Personas para quienes, por ejemplo, el estudio es importante. Y también que ese es el discurso que se maneja en la casa. Vamos a una de las actividades que realizamos cuando no hay escuela o durante el verano, es ir a la biblioteca. Exactamente. Aunque sea caminando, nos abrigamos bien en invierno y llegamos a la biblioteca, no necesariamente a jugar video games en la computadora. Sí, bueno aclarar eso. Sino a ver cuáles libros nos vamos a llevar para la casa. Incluso muchas bibliotecas aquí en las Ciudades Gemelas tienen actividades y programas para niños ciertas horas. Sí, y nosotros, ¿sabes qué? Tuvimos un programa de televisión aquí con la coordinadora de esa colaboración en las bibliotecas del Hennepin County. Y el trabajo de ella era desarrollar esta programación para las comunidades latinas y para las familias latinas, y habían diferentes actividades y todas eran gratuitas. Qué belleza. Así que todo, desde las, como dices tú, las escuelas, los parques, las bibliotecas, los servicios comunitarios, hay tantos recursos, ¿verdad? Ahora, por lo menos en la universidad, muchos decimos, no, es que cuesta muchísimo, nunca podré ir. Yo trabajé en una universidad privada, Oxford College, por 6 años. Y yo fui la que creé el programa de latinos en Oxford College. Y yo cuando le decía a los muchachos, no me podían ni creer, yo decía, hay tanta ayuda, solamente aplica para ayuda financiera y te vas a dar cuenta cuánta ayuda financiera puedes recibir, porque está basado en los ingresos de la familia. Claro. Entonces hay muchos recursos, solamente tenemos que ir al lugar adecuado, hablar con los consejeros de la escuela, de la secundaria y también los consejeros de las escuelas de universidad, ¿no? ¿Cómo tú ves a la comunidad venciendo estas barreras? Sí, creo que todavía hay mucha intimidación en relación, porque muchas de estas barreras son emocionales, no necesariamente son reales. Quizás y desafortunadamente la experiencia de muchas personas latinas en sus países de origen era una realidad. Las limitaciones eran reales, la distribución social un poco segregada, por así decirlo, lamentablemente. Y necesitamos vencer esas creencias que traemos a veces emocionales de pensar que eso es para otros. Es diferente. Por alguna razón, Estados Unidos se llama el país de las oportunidades. Es diferente, creámoslo y manejemos ese discurso en nuestra familia. Sí se puede. Usted va a ser el primero que en esa familia se va a graduar de la universidad. Y por eso desde los 5 años, yo quiero que todas las tardes, aunque sea por 5 o 10 minutos, vamos a leer. Exacto. Porque cuando usted llegue a la universidad va a tener que leer mucho. Y hacer, por ejemplo, de ciertos hábitos una parte integral de la vida del niño. Igual que como usted le enseña a su niño a lavarse los dientes, igual a como usted le enseña a ordenar el cuarto, que es otra fortaleza en nuestra cultura, la limpieza. Igual, por favor, inculque esos hábitos de pensar, el estudio, la lectura, dar lo máximo que yo pueda, es importante. Incluso en su casita, en su apartamento, si es un lugar aunque sea muy pequeño, por favor destine una esquina con una mesita. Esa esquinita, aunque sea de pocos centímetros, para hacer las tareas, y esa esquina siempre va a estar limpia, tiene bastante luz que le entra, hay una mesita, una sillita, y cuando el niño o la niña está haciendo su tarea, desde que está en preescolar, se va a apagar todo, se apaga el televisor, se apaga el radio, la luz está adecuada, el bebé me lo llevo para el cuarto. Es el mensaje que le estamos transmitiendo. Yo te apoyo en, no solo te pido que cumplas con tu labor escolar, yo te apoyo en lo que yo pueda. Y si, por ejemplo, necesitas de ayuda para hacer tareas, vamos a ir a la biblioteca, en donde existe este club de personas voluntarias que te ayudan a hacer la mejor tarea. Pero que se vea que el esfuerzo es familiar y de fomentar buenos hábitos de estudio y de vencer barreras, de pensar, bueno, no, de por sí él en la secundaria ya va a terminar y me va a ayudar financieramente, ¿verdad? Correctamente. Y es una cosa que hay en nuestra comunidad latina, que la familia puede ser lo mejor en cuanto a apoyarte, pero también puede tener exigencias de ti que te sacan
te retiran de esos objetivos que tú tienes. Entonces es bueno como familia hablar, bueno, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo quiero para ti, esto son lo que yo necesito de ti, este es el apoyo y esto es lo que cada uno espera del otro, ¿no? Ahora, Sheila, yo sé que tú tienes una historia muy bonita también como inmigrante. Nos faltan unos cuantos minutos para que se nos acabe el programa y ha sido un programa muy bonito y de mucha inspiración para nuestra comunidad, lo veo yo de todas maneras. Cuéntanos sobre tu experiencia como inmigrante. Muchas gracias. En realidad, la posibilidad de venir a los Estados Unidos fue la conclusión de un sueño. En Costa Rica yo me dedicaba a trabajar en el sistema de penal juvenil y en algún momento pensé, no quiero ser parte de un ciclo en donde no le puedo ofrecer a los muchachos y muchachas una vida mejor de la que han tenido. Entonces comencé a tener este sueño más bien de trabajar en problemas de prevención, intervención con niños en riesgo y por la falta de posibilidades en Latinoamérica, pues no encontraba la opción. Dichosamente, en Minnesota surgió una opción de trabajar con una agencia sin fines de lucro en este campo. Y se abrieron las puertas, vine sola, no sin familia, aún toda mi familia se encuentra en Costa Rica. Wow. Tenía algunos amigos, una amiga que vivía aquí con su esposo y sus niños, y ellos buscaron otras personas que me ayudaron, una familia con la que viví por 2 años. La comunidad latina y la comunidad en términos espirituales vinieron a ser mi propia familia. Empecé yo a construir una propia familia, propios amigos. Se abrieron las puertas para trabajar con la comunidad latina como consejera y posteriormente, relacionado con el tema que hemos hablado, dichosamente pude hacer estudios de posgrado en la Universidad de St. Thomas en psicología. Wow. Y aprovechando oportunidades financieras que existían. Se nos acabó el tiempo, Sheila. Te queremos dar las gracias nuevamente por todos estos mensajes tan positivos y de motivación a nuestra comunidad, del trabajo que has hecho con la comunidad. Te damos muchas gracias por estar compartiendo con nosotros y a ustedes les esperamos nuevamente la próxima semana en otro programa de En Familia. Gracias.